cousin, I'm gonna tell her that I got this girl pregnant because I went out with her and I had a couple of alcohol and then we got it on and then she wasn't using protection and I didn't use condom. Hopefully she doesn't find out right away. We'll see how this goes. Hello. Gianna. ¿Qué pasó? Necesito hablar contigo. ¿Qué pasa? Dime. Es que tengo un problema. ¿Qué pasó? Al grano. Un problema bien grande, oh my god. ¿Qué bien grande? No te pongas brava. Si tienes que explicarme qué fue lo que pasó. Sí, básicamente hace como un mes y medio o dos. Llegó esta muchacha al trabajo. Ajá. Y entonces un día ella me invitó a salir a tomar así a recochar, ¿verdad? Y luego me invitó a su casa y yo pues tuvimos sexo. Ajá. Y sin condón y ahora estamos. Ay, muchacho. Y la niña no se cuidó. Supuestamente ella dice que ya sí había cuidado, que sabía cómo hacerlo. Y yo esa noche no traía nada. Te dejaste llevar. Pero yo no sé cómo me dejé llevar si a mí me gustan los hombres. ¿Oh? Ay, bueno, pero te gustó ella, ¿qué pasa, pues? Ok, ayúdame, estoy... Pues primero, estoy confundido, porque ahora no sé si me gustan las mujeres o los hombres. Segundo, hay una criatura que se está formando ahí, entonces... ¡Ay, no me digan tonto! ¡No! ¡No, no, 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 no! Sí, la muchacha tomó un pregnancy test hace como una semana y dice, me llamó y dice que está embarazada. No, pero Joel... Yo necesito hablar con esa mujer. ¿Por qué? Porque yo necesito que tú me digas qué día exactamente son y que ella me diga cuándo fue su último arreglo para yo poder calcular si realmente es tuyo o no es tuyo. Yo estoy muy nervioso. No estoy citando, no estoy pensando que sea una loquita, ¿no? Sino que como no la conozco, no sé si tú la conoces, no sé si sabes. Ella trabaja conmigo. Hizo un test porque se estaba sintiendo mal. Tenía como que migrañas, seizures, se desmayaba casi, y la comida que comía era McDonald's y la vomitaba. Oh, así como los yo la porque ya caí, ella mentirosa, me estás jodiendo. Hoy es primero de abril. Fuck. A mí, no me jodes. Happy April Fool's Day, bitch. Mentira. Oh my god. Pero quieres que te mande la foto de ella, de verdad. No, pero en serio pasa eso. Ay, mentiroso, no. Ya nada lo que me digas hoy va a creer. Bueno, está bien, ya me cogiste. Puedes decir. Ya le hice una ayer. Estoy grabando ahorita. ¿En serio? Sí. ¿Y vas a hacer un video de eso? Sí. No. Casi me matas de un susto. ¿En serio? ¿Lo creíste por un segundo o no? Claro, por un segundo lo creí, sí. Luego yo dije, no, ya va. Crazy. Porque yo te existí, necesito ayuda. ¿Qué pensaste ahí? No, yo le dije, no, este carajo algo hizo o lo agarró la policía, alguna vaina. Pero no, te agarré antes de que me terminara de volver loca. Pues bueno.
Porque está bien, la muchacha con la que te estaba hablando es realmente una amiga mía que trabaja en el trabajo y realmente sí está embarazada, pero no mía, obviamente. Ah, bueno. Y sé que yo no sé por qué. Si a mí me gustan los hombres, no las mujeres. Y yo, bueno, está bien, no importa. No, pero en serio, ella, yo no sé, está bonita. Ok, bueno, muchas gracias por su atendencia. No me Sí. mates con esas cuentas. Chapa, te quiero, pa. Oh my God, she believed me for like good minute. Shook, I'm surprised. But thank you for watching. Make sure to like and subscribe. Please comment down below who else should I prank. And I'm kinda into this. Maybe I should do this often. I'll see you guys next time. Peace.